Yo nací en Medellín, en el puro centro de Medellín, y en una familia atípicamente paisa, porque solo éramos tres hijos. Yo soy la menor. Desde siempre me gustaba mirar por la ventana. Yo vivía en una casa de dos pisos y digamos que desarrollé ese sentido de la observación desde muy pequeña. Me encantaba estar en el tejado, leer. Me subía al techo, me sentaba en el tejado a leer porque me parecía el sitio más tranquilo, y mirar las montañas y mirar desde ahí la ciudad. En el colegio, pues desde siempre me encantó la literatura, todo lo que tenía que ver con ciencias sociales, el arte. Entonces, pues recuerdo mucho del colegio, la biblioteca, ese era mi lugar favorito. Creo que fui desocupando estanterías para llevarme los libros a leer a la casa en vacaciones. Mi mayor influencia en la infancia fue mi abuela Mamá Tulia. Siempre iba a esa casa que ella tenía en la calle Cuba, y eran unas casas gigantescas con antejardín. Y siempre, pues los domingos iba donde mi abuela, y ella estaba suscrita a todos los periódicos. Y recuerdo sentada desde muy pequeña con ella leyendo sobre todo los suplementos, que era lo que me encantaba, los suplementos culturales. Y ella me iba explicando, me iba dando como el contexto, como la referencia de cada época. Y le cogí un gusto a este mundo del periodismo cultural. Creo que fue en esos domingos leyendo con ella la prensa, escuchándola recitar a Barba Jacob, a José Asunción Silva. Era una mujer muy, muy intelectual, que digamos nació en la época equivocada. Yo quería realmente estudiar literatura, pero en esa época era carreras de filosofía y letras, no era pura literatura y no me interesaba lo otro. Entonces lo que encontré más cercano era el periodismo, y entré, me presenté a las únicas dos universidades donde se daba comunicación social, porque era comunicación social periodismo, la Bolivariana y la Universidad de Antioquia. Finalmente, pues pasé a las dos, pero en mi casa prefirieron la privada, que era la Pontificia Universidad Bolivariana. Entonces, allí fue que ya descubrí que sí, era mi carrera, sobre todo cuando llegó a darnos clase de periodismo literario Juan José Hoyos, que desde ese momento se convirtió en un amigo y en un maestro. Cuando estaba en la universidad solo tenía un sueño: entrar al periódico El Mundo, que para mí era pues como la renovación del periodismo local. Entonces yo no solo me soñaba, sino que me mantenía ya metida, porque cada que nos ponían un trabajo ya de periodismo, entrevistar a alguien, yo me iba para El Mundo. Entonces yo entrevistaba a alguno de los periodistas, yo me metía al archivo a documentar cualquier trabajo. Entonces me fui haciendo amiga desde el portero hasta los jefes de redacción, que cuando ya me gradué, pues ya me conocían de sobra, pero me pusieron varias pruebas, ¿no? Allá estaban inaugurando la autopista Medellín-Bogotá, me acuerdo. Entonces el jefe, tan malo todavía, me acuerdo de él, por pura maldad me dijo: usted se va entonces, niña, vaya y mire cuántas estaciones de gasolina hay a lo largo de toda la autopista. Y ya pues después de tres pruebas de esas hartas, ya me dijo: te puedes quedar. Yo cubrí muchos festivales de teatro, escribí mucho sobre arte, y cuando ya era el momento de escribir sobre el libro, yo hacía las entrevistas con escritores, pero le tenía como mucho temor a hacer la crítica literaria, y definitivamente sentí que tenía que profundizar en eso y que tenía que formarme en crítica literaria y volver a la literatura, que era mi deseo original. Finalmente me gané una beca en la Universidad de Navarra, en Pamplona, que era para periodistas latinoamericanos. Pues fue un programa muy enriquecedor, y yo hice una tesina, como le dicen allá. Y cuando la fui a sustentar con él, frente al decano de la facultad en ese momento, un filólogo, Manuel Seco, y me dijo: ¿usted quisiera ser profesora? ¿Usted cree que puede ser profesora? ¿Le gusta? Y yo le dije: en la vida, yo nunca he pensado ser profesora, yo soy periodista.
Y entonces fue cuando me propusieron que si me quería quedar allá haciendo ya el doctorado con un programa, que una beca, donde yo trabajaba como profesora ayudante, y así descubrí pues que sí, tenía esa vocación también de enseñar. Me llamó justamente mi antiguo profesor y amigo Juan José Hoyos, y que estaba pues era él era el responsable pues en la de Antioquia del área de periodismo, y me dijo que me esperaban, porque en ese momento no había casi doctores en aquí en Colombia, había muy pocos doctores en comunicación, en periodismo, y entonces necesitaban, para crear un programa nuevo en la de Antioquia, de una especialización en periodismo investigativo, pues que quien la dirigiera tuviera el título. Y yo, encantada de la vida, pensé, pues en la de Antioquia puedo hacer muchas cosas, vuelvo a mi ciudad. Un día cualquiera entra a mi oficina, una chica, yo la vi parecía una estudiante, y me dice: hola, yo soy Luisa Fernanda Costa, yo soy la jefe de departamento de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de La Javeriana. Se nos va el coordinador de periodismo en La Javeriana. Me dijeron que aquí me ayudaban y que aquí lo encontraba. Le dije yo, ¿y me puedo candidatizar yo? Entonces, ella aterrada me dice: listo, yo le planteo al padre, era el padre Gabriel Jaime Pérez, era el decano en ese momento. Estoy hablando del 2001. Eso fue rapidísimo. Mejor dicho, a la semana siguiente ya me estaban esperando el padre Gabriel Jaime, que la entrevista, que véngase. Y en cuestión de 2 meses me vine para arrancar aquí semestre. Yo fui la primera sorprendida al ver que los estudiantes se parecían mucho, porque los estudiantes que llegan aquí ya vienen de todas las regiones del país. Y eran estudiantes de todas las clases sociales, y me encantó porque era una manera de conocer el país, y más cuando estamos enseñando periodismo, es ver el país desde las experiencias de los estudiantes, desde sus historias personales, también por el equipo de profesores. Estaba haciendo lo mismo, o sea, vine a cumplir la misma función, coordinar un campo de periodismo, solo que aquí muchísimo más grande. Pero también tuve la suerte de que me dieron pues toda la confianza y la libertad para traer nuevas ideas, y una de esas ideas que traje fue la de una publicación. Hay que crear un medio estable, un medio que perdure y que no dependa del cambio de curso, sino que sea un medio con una identidad propia. Entonces fundamos la revista, el nombre de Directo Bogotá salió de un concurso que hicimos, lo pusieron los estudiantes, y empezamos a hacer una revista de periodismo local, de historias de Bogotá. Entonces también muy curioso, ¿no? Una paisa que conocía, yo me pierdo pues dando la vuelta, y llego a Bogotá, una ciudad tan enorme con 20 localidades para explorar esto. Pero digamos que yo he ido conociendo Bogotá también gracias a la revista, lo que los estudiantes, las historias que van trayendo los estudiantes, los descubrimientos de la ciudad. Entonces, pues yo me siento muy complacida porque La Javeriana me ha permitido ser, ¿no?, tener estas dos facetas de mi vida que son muy importantes, de periodista, editora y de docente investigadora, que encajan, pues todas se fusionan muy bien en el salón de clase. Yo creo que hay que fomentar en ellos esta curiosidad intelectual y esos valores periodísticos que empiezan por el de la independencia y la búsqueda siempre de la verdad. Y más, pues si vienen formados en una escuela y en una universidad con el espíritu javeriano, que es de compromiso y de entrega al otro. Y los periodistas que aquí formamos tienen que tener una sensibilidad distinta y tienen que estar dispuestos a moverse por todo el país y no quedarse cómodos pues en una sala de redacción donde ni siquiera salen a la calle a buscar las noticias. Si uno puede ejercer el periodismo y formar periodistas y hacer escuela, pues que creo que es lo que he podido hacer
gracias al apoyo que he tenido siempre en la universidad, mis egresados que han pasado, todos reporteros de la revista que están ahora ocupando posiciones importantes en los medios. Entonces, la oportunidad que me ha dado la universidad como periodista es eso, es a poder reflexionar sobre todos estos temas que son tan, tan sensibles en la profesión. Yo no dejo de aprender y siento que voy a tener que quedarme aquí otros 20 años a ver si me actualizo y me alfabetizo en todos los nuevos lenguajes. Siento que cuando en otras épocas uno estaría pensando ya en el retiro, a mí me toca todavía aprender mucho, porque esta carrera es fascinante y es vertiginosa.